Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El video de hoy está dedicado a uno de los productos símbolos de la cocina italiana en el mundo, el tomate, que claramente no podría faltar en la huerta de los papás de Luca acá en Italia. Imagínense que Italia es uno de los mayores exportadores de tomates a nivel mundial. Casi el 15% de la producción mundial de tomates proviene de este país. Usualmente la cosecha de tomates aquí en Italia es entre junio hasta septiembre, octubre, pero este año, mayo y abril fueron bastante lluviosos, entonces nos atrasó toda la temporada de la cosecha. Esta prácticamente se puede decir que es la primera recogida de tomates de este 2023. Más o menos estaremos recogiendo tomates cada semana hasta el final de septiembre, claramente dependiendo del clima y del verano. En el mundo hay muchísimos tipos de tomates. Mi papá cultiva en este huerto solamente 6 tipos. Tomate cherry rojo, tomate cherry amarillo, el tomate a pizzo, tomate del Belmonte, o también conocido como el corazón de buey, tomates a racimo y el tomate San Marzano, que probablemente es el tomate más emblemático, más famoso de esta región y que usualmente se utiliza para la pizza. Que crece y viene cultivado alrededor del volcán El Vesubio, que es el famoso volcán de Pompeya. Vean qué bonitos estos tomates, súper redondos, súper rojos, literalmente perfectos, parecen de mentiras. Como les había contado antes, este verano está siendo bastante caliente, como pueden ver de la condición de estas matas, de estas plantitas pobrecitas. Claramente muchas sobreviven, pero algunas desafortunadamente se mueren antes del tiempo, pero miren esta belleza. Aquí ya vamos recogiendo otro tipo de tomates. Aquí hay varios cherries tomates, rojos. Y vean esa belleza. Un tomate amarillo. Pues más bien naranjado, pero hermoso. Y algo que nos gustaría compartir con todos ustedes es el hecho que el papá de Luca, a él no le gusta utilizar ningún tipo de químicos. Él no utiliza ningún tipo de pesticidas, o sea, él no fumiga con nada químico, o sea, inclusive no fumiga absolutamente. Él todo lo que utiliza es 100% natural. Él, por decir, porque pues nosotros estamos acá cuando él comenzó a sembrar los tomates, él compra boñiga de caballo
pero la venden en cápsulas, o como que las comprimen y quedan como si fueran pastillitas. Entonces eso las compran ya sin pastillitas y se la echa a la tierra antes de sembrar las maticas. Esto quiere decir que la huerta del papá de Luca es 100% orgánica, o sea, no utiliza nada absolutamente de químicos. Y es muy gracioso ver cómo el hermano o muchos inclusive amigos de la familia vienen acá a mirar la huerta y él se ríe porque ellos son súper preocupados, le echan químicos, fumigan, inclusive el hermano del papá de Luca tiene un invernadero, pero inclusive en este momento ni siquiera les está dando tomates. Y el papá de Luca es súper tranquilo. Nosotros llegamos a la conclusión que puede ser la calidad de la tierra de la huerta del papá de Luca. Porque a pesar de que en el video, como ustedes pueden ver, se ve súper, 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 súper seca. Cuando usted entierra la mano, se puede ver que este tipo de tierra retiene muy bien la humedad. El sonido de fondo es el sonido del verano aquí en Italia, las cigarras. Mi papá se despierta súper temprano por la mañana y de una baja a la huerta y empieza claramente a recoger cada día cosas distintas. Varios tipos de frijoles, zucchini, nosotros tenemos tres tipos de zucchini, algunos amarillos, algunos verdes claritos, otros verdes oscuros, varios tipos de calabazas. Nosotros recogemos aquí en Italia también flores de calabazas y zucchini que son utilizados típicamente en la cocina italiana en varias maneras. Las plantas de tomates usualmente se cultivan entre abril hasta octubre, dependiendo del clima. Usualmente en abril, mayo siembran con semillas que usualmente son las semillas que se obtienen de los tomates del año pasado. De hecho, por ejemplo, mi papá al final de la cosecha en septiembre o octubre deja pegadas a la mata madre algunos tomates que se van secando encima de la mata. De esos tomates secos va sacando las semillas para la próxima cosecha del próximo año. En mi caso los tomates los utilizamos en muchísimas maneras. En verano, por ejemplo, la mayoría de las veces el tomate se utiliza crudo. En ensaladas, simplemente con albahacas, ajo o cebolla y aceite de oliva. O, por ejemplo, el tomate este grande, el corazón de buey, se puede simplemente cortar en rodajas, poner en platicos con aceite, orégano, ajo y sal, o hasta con mozzarella y crear capresa y comer así. En el centro de la mesa. En la huerta del papá de Luca la cosecha de tomates es bastante abundante. Ellos no venden tomates, todo es solamente para ellos. Una parte de la producción se utiliza en el verano, que es donde comen los tomates frescos, en ensaladas, en la pasta, también cocinados, cuando hacen las rodajas de tomate como ya Luca les explicó antes. Y el resto de la producción, que es la gran mayoría de la producción, se utiliza para hacer la conserva del tomate, que utilizan el resto del año cuando ya no hay plantas de tomates, hasta el año siguiente en donde sería la primer cosecha.
La mayoría de la conserva se va por la salsa de tomate, que no es ni pasta de tomate ni ketchup. Es simplemente puré de tomate y hojas de albahaca puestas en contenedores de vidrios y cerrados al vacío. Literalmente no, no tienen nada de aditivos, conservantes o colorantes. Es súper natural. Y con este método el tomate se conserva hasta el año siguiente, hasta que literalmente no salgan los tomates de la próxima cosecha. Y nos permite en este caso de tener salsa de tomates o hasta literalmente tomates, porque en los contenedores de vidrios también ponemos tomates enteros, todo el año, en diciembre, en enero, en pleno invierno. El otro método para conservar los tomates durante todo el año, que probablemente es el método que más prefiero, es conservarlos como tomates secos. Literalmente se cogen los tomates, los más chiquitos, que no tengan mucha pulpa, entonces que tengan un contenido de agua más bajito que los otros, los grandes. Se parten a la mitad y se dejan secar al sol directo por varios días, solamente con un poquito de sal encima. Después de varios días, los tomates se ponen completamente deshidratados y se pueden conservar o secos en bolsitas transparentes todo el año y adicionar a la comida. Y créanme, le da muchísimo sabor. O se pueden conservar también abajo de aceite con ajo, orégano, y se pueden utilizar como para un antipasto o en una manera distinta, tipo en un sándwich. Hasta el momento todavía no han salido muchos tomates amarillos, porque eso se demora un poquito más como para la planta producir tomates. O sea, los primeros siempre son los rojos, que salen bastantes. Y miren pues la gran cantidad de tomates que salieron. Y miren pues esa belleza. No nos desampara ni de noche ni de día. Ese es mi perrito, Garibaldi. Y hasta aquí llegó la recogida de tomates. Espero que les haya gustado bastante esta recogida. Para nosotros fue un gusto hacer el video para todos ustedes. Si este video les gustó, recuerden de ponerle un like, compártanlo. Y de nuevo, muchas gracias por visitar nuestro canal. ¡Chao!